2, cómo conseguir los skill tree reset para poder resetear lo que son el árbol de habilidades en Anime Last. Ya sabes, un like se agradece un montón. Suscríbete, ayudas a una banda. Y empezamos. Bueno, la gran, amigos, duda de todos que me preguntan en los videos: Emperador, ¿cómo es que se consiguen los resets, ¿sí? Para poder resetear lo que son el árbol de habilidades, ¿sí? Porque muchos como yo han puesto mal el árbol de habilidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo se pueden conseguir lo que son los reset tree, ¿sí? Se llaman reset tree, son reseteo de habilidades. Ahora, hay varias teorías. A ver, una opción es con códigos. Acá me os han puesto uno de los creadores. No sé, amigos, si pondrán este código hoy, mañana. Dice, vamos, amigos, a traducirlo, ¿sí? Dame un segundo que lo traducimos acá. Dice, un par de pequeños anuncios más para acompañar esto. Los probadores recibirán una recompensa por el trabajo que realicen en el juego. Las tablas de clasificación no contarán para la recompensa durante al menos esta semana, debido a las correcciones y errores y cambio de equilibrio que se puede, producirán desde ahora hasta el fin de semana, especialmente mirando los árboles de habilidades. Esperen un código más tarde o esta noche en la mañana para darles a todos algunos reinicios de árbol de habilidades. Amigo, va a poner un código, ¿sí? ¿Cuántos deberíamos repartir? 3, 5 o 10. A ver, 3, 5, 10, dame 10. Principalmente, el reseteo de habilidades se va a conseguir mediante códigos, ¿sí? Como es en Blockfleet, ¿sí? Lo raro, escuchen, lo raro es que no se pueda comprar con Robux, ¿sí? Normalmente, esto vos agarrás y pones reset y podés comprarlos con Robux, pero no, se ve que no está activado todavía. Se ve que no está activado. Cuando está activado, seguramente con Robux lo vas a poder comprar. Pero algo que estuve hablando con un amigo es que quizás sea parte el tema de del reseteo, sea parte del crafteo, ¿sí? Mucha gente me estuvo preguntando también en los comentarios: Emperador, ¿para qué es el oro? A ver, en Alistar Tower el oro era para el Banner 2, ¿sí? A ver, el Banner 2 acá, el 1 y el 2 es con Esmeralda, ¿sí? Normalmente en Alistar vos el oro lo usabas para el Banner 2, bueno, acá no. Entonces, nosotros calculamos que obviamente para poder craftear el árbol de habilidades te debe pedir una serie de accesorios más oro, ¿sí? No sabemos, pero yo calculo que va a ser, a ver, código top 1, top 2, crafteo. Después no sé, obviamente, amigos, con PvP no se va, con raid creo que tampoco. Pero bueno, nada, quería, amigos, decirles que hoy o mañana va a venir lo que es un código con resultados de estadísticas. Por eso es que yo, vamos. Acabo de completar 15 rolls. Amigos, acabo de conseguir 15 rolls. Amigos, a los 100. No sé. Eliminar 9029 incompleto. Eso, amigos, después lo vamos a hacer. Y para la gente que, me estuvieron escribiendo en los comentarios: Emperador, habla de los dos nuevos secretos. Vamos, amigos, por si, amigos, algunos se perdió los videos. Se han filtrado dos nuevos secretos del creador. No sé, amigos, si es troll o no. Pero, mira, salen muy, muy caros. El primero es Rengoku, ¿sí? Flame Pilar se llama Ultimate. Así que la Ultimate es la nueva raza, la nueva realeza, que es más que el celestial, ¿sí? Como el secreto nuevo, que, amigos, obviamente no lo tengo. Ese, amigos, es Rengoku, ¿sí? Flame Pilar. Rengoku sale nivel máximo un QD. Amigos, un QD. Pero ¿cómo haces, amigos? ¿Cómo hago para conseguir un QD? Esto, no sé. A ver, la gente que jugó All Star,
se puede llegar a conseguir un QD de monedas. Capaz que se consigue en lo que es Infinity. Pero al menos es una locura. Si yo consigo un K, 300K ponele, consigo como mucho Infinity. No, no se puede. Un QD no se puede. Y después tenemos el siguiente, que es Strongest Sorcerer Unlimited. También amigos, es Ultimate Secreto. Acá lo tenemos. Que también acá tenemos el 80 QD, amigos. Nivel 75. 80 QDD. QD. Esto para mí, a ver, está claro que seguramente Rengoku y Sorcerer van a venir en algún momento. Obviamente no van a venir con... no van a venir, amigos, con esto. Digamos, con esta cantidad. Un QD no va a salir y 80 tampoco. No sé, amigos, si es imposible de conseguirlo. No recuerdo, amigos, en All-Star el tema de... el tema de las raids. No me acuerdo cómo era, amigos, el tema de las raids. Y no me acuerdo, amigos, si había tampoco lo que es el craft, ¿sí? Pero, ¿se puede, amigos, conseguir esa cantidad? ¿80 QD? No creo, ¿no? No creo, amigos, que se pueda. Pero bueno, amigos, mucha gente me había comentado de que mostrara. Acá, amigos, vamos a poner los dos. Estamos viendo que así lo ven. Mucha gente, amigos, me comentó eso. Y bueno, acá... se los traigo. A ver, acá tenemos a uno y acá tenemos al otro. Estos, amigos, son los dos secretos que los ha filtrado lo que es el creador. Como repito, no sé si son reales o solamente quedaron ahí. Y si, digamos, en algún momento llegan a aparecer, obviamente no van a hacer esa plata, ¿sí? Obviamente, porque si no, sería imposible conseguirlos. Así que yo me voy a quedar, dame un segundo. En el challenge, salió un nuevo challenge que nunca lo había hecho. Es Flight. No sé si quiere decir que los enemigos vuelan nada más. No sé si quiere decir que vuelan o qué. Vamos, amigos, a intentar hacerlo. Pero no sé si, porque es Fly es volar, pero no sé si o nosotros volamos o solamente salen personajes de que vuelan. Eso es complicado. Porque necesitaríamos directamente, en vez de poner el Yami, necesitaríamos solamente con, directamente poner lo que es Gojo, que sale 750. Vamos a ver. Ahora nos vamos a fijar. Si salen directamente volando, porque solamente vuelan Flight. A ver, damos un segundito. Que revisamos. No voy a poner ningún personaje hasta que no salga ninguno. Para ver bien. A ver. Sí, amigos, solo personajes que vuelan. Ah, difícil, ¿eh? Difícil, entonces. Difícil, amigos. Porque si solamente vuelan... no me sirve poner personajes de tierra. Va, algunos sí. Solo Flight. Está bueno esto. Bueno, estaría bueno que sea solamente de tierra otros. Así es más fácil. Ya, ahí ponemos el primero. El Gojo. Ahí va. Tuki. Ojo, encima son complicados, ¿eh? Plan en Name complicado. Bien. ¿Encima lo mato? No, difícil, ¿eh? ¿Se pasa? Sí, no lo mato. Ay. Difícil, amigos. Vamos a tener que hacer Gojo. Pasa que me faltan, amigos. Me faltan dos shards y hago al Gojo, pero no me sale, amigos. No me salen los... me salen los ojos o me salen los dedos. Y no me sale el otro. Difícil, amigos. Dificilazo. Pero bueno, amigos, ya sabemos cómo conseguir lo que son los reseteos de estadísticas. De estadísticas. Árbol de habilidades. Hemos filtrado que son los dos nuevos secretos. Sí, si lo quieren llamar así. Y demás. Así que bueno, nada menos, me despido. Un like, vamos a ver si un montón. Los queremos. Adiós, guapos.